A continuación, Tejiendo Historias, Teleaguadas, el canal de todos. Saludos televidentes, estamos hoy desde el Parque Principal de Aguadas emitiendo un programa Tejiendo Historias con un homenaje muy especial. Siempre hemos resaltado la labor de las tejedoras de Aguadas. Hoy que estamos cerrando un ciclo con 15 jóvenes guardianes del turismo, pues hay que brindarles a ellos un homenaje muy especial. Este programa emitido por Corporación Tejedoras, nuestro canal local Teleaguadas, pues resalta la labor de 15 jóvenes que se emprendieron desde hace 6 meses, 15 días, cada 15 días haciendo una labor importante que era tejer un sombrero aguadeño. Y me siento demasiado orgulloso saber que tengo en mis manos el sombrero de Karen Sofía Sierra, una de las 15 guardianes del turismo que logró y asumió el reto de hacer con sus propias manos, en compañía de una artesana de Aguadas, este maravilloso sombrero aguadeño. Y precisamente tengo a una de las artífices de esta obra de arte, a Mariela Nao. Es una tejedora, maestra de la corporación, que quiero tener aquí, la tengo aquí conmigo precisamente es porque, Mariela, ¿qué siente usted saber que pudo transmitir su conocimiento no solo a Cecilia o a Rosa, su hija, sino que también a jóvenes del municipio y a Karen Sofía, que logró tener ya este sombrero terminado en la Corporación Tejedoras? ¿Usted cómo se siente y cómo fue esa labor que realizó con ellas? Yo me siento muy orgullosa porque sé que siquiera le enseñé a tejer a mis hijas y aprendieron, y ahora pues tenía 3 alumnas muy juiciosas y ellas aprendieron a tejer porque me dijeron que ellas adoraban esta profesora, que porque era muy buena profesora. Sí. Y yo les dije que muchas gracias, que ojalá siguieran esta artesanía, porque el sombrero no se puede dejar acabar, los jóvenes tienen que echar para adelante, porque esta tradición del sombrero no se puede dejar acabar. Bueno, Marielita, ¿usted cómo le fue al principio? O sea, al principio, ¿qué le decían sus estudiantes? ¿Que no eran capaces? O sea, ¿usted cómo las veía al inicio y cómo las ve ahorita al final ya? No eran capaces, y ellas me decían que ay, que esto cómo es, y entonces yo les iba explicando. Claro que ellas de todas maneras pues desde el principio no fueron capaces, pero yo les fui enseñando, y al último ya ellas muy juiciosas cogían el sombrero solamente ellas y se ponían a tejer solas. Bueno, y yo creo que para usted como maestra artesana es muy satisfactorio saber que de pronto ya lo que usted enseñó prácticamente está representado en este sombrero que tengo en mis manos, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente usted orgullosa saber que de pronto estos jóvenes ya saben tejer sombreros aguadeños? Sí, me siento muy orgullosa porque a lo menos siquiera no perdieron el tiempo, ellas eran muy juiciosas y les gustó mucho. Sí. Bueno, Mariela Henao, gracias por ser una excelente maestra artesana de nuestro municipio, por enseñarle a Karen Sofía y a muchas otras jóvenes de nuestro municipio esta labor tan importante, ¿sí? Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos invitaron a esta nación tan gratificante. Ya la dejo entonces que usted le siga enseñando a ellas, y yo estoy haciendo aquí un recorrido muy especial. Estamos aquí en vivo, Marielita ya se puede sentar allá, y vamos a aprovechar que estamos aquí en vivo porque tenemos aquí personas especiales. Bueno, ¿cuál es el nombre suyo? ¿Su nombre cuál es? Gabriel. Gabriel, mire, usted, Gabriel, tiene en sus manos un bolso hecho por jóvenes de Aguadas, ¿sí? Sí. Son jóvenes de turismo que se arriesgaron cada 15 días en la corporación con las maestras a aprender a tejer. ¿Usted cree que sí es posible que los jóvenes se animen a tejer, ya que usted tiene esos bolsos en sus manos? No, por ejemplo, ese de Valentina Osorio
y cómo ve usted la labor que estamos haciendo con los jóvenes hoy en día, que aprendan algo diferente, Gabriel? No, me parece excelente, me parece muy bonito y muy barato un bolsito de estos en 15 mil pesos. ¿En 15 mil? ¿Usted lo compraría o no? Sí, claro, lo va a comprar. ¿Lo tiene ahí la plata? Sí, señor. A ver, que la veamos a ver, si la tiene o no. Sí, claro. Sí, ¿se la va a dar? ¿Quién se la va a dar ese bolso? Aquí se lo va a dar. Hija, pon ahí. Ah, bueno. Está como usted. Ay, ya está lo colorido. Mire. Bueno, ahí tiene, mire, Gabriel, usted tiene ahí a las tres jóvenes que hicieron estos sombreros y están buscando vender sus sombreros, perdón, sus bolsos acá, sus artesanías acá. ¿Cuál le gusta más a usted para su hija? Va a llevar dos. Vaya. Gabriel, ¿usted de dónde es usted? Salamina. Salamina. ¿Ya conocí a Aguadas, Gabriel? Bastante, no? Sí. Yo mandé un taxi para acá, para Aguadas, sí, señor. Bueno. Bueno, usted en Salamina, qué rico que usted se pueda hallar dos bolsos para su hija, y yo creo que se la va a regalar a alguien más. ¿A quién se lo va a comprar de ellas dos? A ver, ¿a quién? Pues, ellas son vendedoras. Tres, sí, pero sí. Me va a tocar comprar dos. Me va a tocar comprar dos. Sí. ¿Cuál se va a comprar usted, pues? A ver. Ya, ahora estos dos, ¿o qué? Estos dos. Bueno, estos dos. Uno, esos dos, estos muy dos, bien. Sí. Bueno, este pero... Va a comprar el señor, no. Pero no, no tiene plata. No, no, más rato lo que el patrón nos pague, entonces... Le compramos un hito. ¿Pero la vas a dejar pisado entonces? No, pues sí, más rato lo compramos. Yo lo compro más rato. Gabriel, queremos ver que usted está pagando directamente pues los bolsos a las chicas. ¿Sí? ¿Se los va a pagar directamente a ellas o no? ¿Qué va a hacer? Sí. Lo está pensando. Bueno, aquí estamos en vivo. Qué rico saber que tenemos un turista de la ciudad de Salamina, que el esfuerzo que han hecho nuestras guardianes de turismo se ve reflejado aquí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Yo estoy contento, yo estoy más contento que ella. Oiga, pues, vale. Bueno. Pues, estamos muy felices porque lo Pero, vendimos. ¿Tú esperabas venderlo hoy o no? No, ¿qué señor, pensabas? Señor, pues pensaba, pues no. Pero tiene el sombrero. ¿Ah? ¿El sombrero qué precio? Ah, bueno, ya nos vamos a ir porque es que los sombreros también los hicieron, enseguida nos vamos a ir para allá para mirar qué precio tienen. Estamos aquí. Estamos muy felices porque vendimos los bolsos que con tanto trabajo hicimos, con tanto esfuerzo. ¿Cuánto te demoraste haciendo tú, Valentina, el bolso? ¿Cuánto te demoraste haciéndolo? 8 meses. Siempre fue... ¿Fue fácil o fue difícil? No, siempre fue difícil. Fue difícil. Sí, señor. Pero esos 8 meses reflejados hoy en algo que Gabriel, un turista, está viendo, ¿tú cómo te sientes? Me siento muy orgullosa. Sí. Muy demasiado orgullosa de todas porque todas aprendimos y estamos muy felices de estar vendiendo en este momento el bolso que con tanto esfuerzo hicimos. Bueno, yo sé que ustedes los jóvenes se dedican a muchas otras cosas, pero ¿tú crees que esto puede ser una potencia de emprendimiento para ustedes? De pronto ustedes quieren otras cosas en sus vidas, pero también es un oficio artesanal. ¿Crees que lo ves como una opción de emprendimiento para ustedes? Sí, se ve como una opción de emprendimiento para todas nosotras, porque cuando de pronto nos encontremos en un momento de la vida que no podamos hacer de más, ya tenemos algo que nos va a ayudar, algo que nos va a servir en qué basarnos para poder salir adelante. ¿Quién fue tu maestra artesana? ¿Quién te enseñó? Doña Marta, con Marta mucha Lotero. Sí, señora, ella fue con mucha paciencia, nos explicaba y nos sí, señor, con Doña Marta Lotero. Bueno, entonces ahí a cambiar ese billete, porque es que ya tenemos la primera venta aquí directamente en el parque, porque precisamente los jóvenes de turismo se están arriesgando a asumir ese reto. Estamos tejiendo historias. Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo hoy en el parque principal, un homenaje especial a los 15 jóvenes que se arriesgaron a hacer estos sombreros, me encuentro con Estela Botero. Estela, estamos hoy exhibiendo un trabajo de 15 jóvenes de Aguadas que se arriesgaron a aprender a tejer. Sabemos que los jóvenes hoy en día están en medios tecnológicos dedicados a otras cosas. 6 meses se dedicaron ellos a tejer y tener en las manos usted un sombrero aguadeño que...
usted podría decir, inclusive lo hizo una tejedora, lo hizo un joven. ¿Qué piensa usted de esta labor que estamos haciendo con los jóvenes de Aguadas? La verdad que los felicito y me enorgullezco mucho, y felicito a Alejandra, que es la que hizo este sombrero. Me parece muy bonito, está muy pulido, y no, me los felicito por esa labor que hacen con los jóvenes, porque no podemos dejar olvidar las tradiciones. Sí. Hay que promoverlas, y no todo tiene que ser tecnología, sino que hay que aprender a vivir de cosas más sencillas también. Bueno, y yo quiero usted, la que usted sepa que, vea, se lo está midiendo, le queda grande, pero solamente colóqueselo así un poquitico, vea, cómo se ve hermosa Estela con un sombrero hecho por una joven de Aguadas. Estela, las manos de Alejandra hicieron un sombrero que se lo regalamos a Jessy Uribe, el cantante. Sí, ella le mandó un sombrero a Jessy Uribe, que se lo midió el año pasado, lo lució, y las mismas manos que hicieron esos sombreros las tiene usted hoy en un sombrero. ¿Cómo se siente usted saber que tiene un sombrero hecho por una joven de Aguadas? No, la verdad es que es un honor, y nuevamente los felicito por esa labor, por ese empuje, por esto que están haciendo para que el sombrero aguadeño salga adelante, para impulsar todas estas manualidades tan lindas, la verdad que sí. Bueno, gracias, Estela, por el punto de vista, y qué rico que tengamos esa visión especial. Y aquí tenemos a otros señores. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Salieron de misa o no? ¿De dónde salieron? De misita, bueno, sí, señor. Miren, tenemos aquí a una pareja. Estamos aquí en el parque principal porque todos esos sombreros que tienen ahí ustedes que están viendo son hechos por jóvenes de Aguadas. Ustedes saben que generalmente las tejedoras de Aguadas son mayores de edad, pero capacitamos durante 6 meses a 15 jóvenes y hicieron esos sombreros. ¿Qué piensan ustedes de saber que los jóvenes están arriesgando a hacer el sombrero aguadeño? Está muy bien, es una elegancia saber de que pueden seguir el mismo régimen de los señores antiguos. Sí, sí. De las señoras antiguas, que son los que dieron esa ¿cómo se dice? La tradición. La tradición. Ajá. Bueno, ¿ustedes en la casa tienen sombreros aguadeños o no? No, en el momento no tenemos. Bueno, pero deberían de tener un sombrero aguadeño, ¿no? Pues ¿ustedes son de aquí de Aguadas? Nosotros somos nacidos y quedamos aquí en Aguadas. Qué lo que pasa es que nosotros hace muchos años nos hayamos ido de acá. ¿Y dónde se han ido a residir? A Bogotá. Bogotá. Ajá. Cali. Ajá. Y de Cali volvimos a Aguadas. Bueno, muy bien. ¿Y saben que estando aquí en Aguadas podemos tener la opción propiamente de ver que ya los jóvenes están haciendo también los sombreros aguadeños, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, correcto. Muchas gracias entonces por esa apreciación. Bueno, muy lindo todo, muy lindo todo. Bueno, y tenemos aquí a alguien especial, porque también otra turista que ha venido de otras partes de nuestro país. ¿De dónde estamos viniendo? De Bogotá. Bueno, que sabemos que hemos visto algunos sombreros. Uno de hechos son hechos por jóvenes de Aguadas, o sea, ¿sí? Que la mayoría de nuestras tejedoras son adultas mayores, y estos jóvenes en 6 meses aprendieron a hacer un sombrero. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es su nombre, por favor? Elsie Patiño. Elsie, y yo sé que Elsie, usted ahorita estaba midiendo si algunos de los sombreros de la corporación, ¿sí? ¿Y usted qué piensa, Elsie, de saber que ya los jóvenes están aprendiendo a tejer también, que a veces los jóvenes se dedican a otras cosas hoy en día, pero que están aprendiendo este arte tan bonito? Me parece muy importante porque con ellos están superando, están a la vez creando empresa, sí. De aquí ellos pueden salir empresarios, imagínense, y el producto me parece de muy buena calidad. Sí. Están muy bonitos. Uh-huh. Y felicito, bueno, a la juventud, porque en vez de estar en cosas malas, en vicios y cosas, qué bueno que sean gente y jóvenes emprendedores. Bueno, Elsie, viviendo en Bogotá, usted que vive en Bogotá, ¿qué es posible, no sé, en la visión que usted tiene del mercado de Bogotá, si uno se lleva estos sombreros para Bogotá, claro, ¿es fácil comercializarlo en ferias allá? ¿Cómo lo ve la posibilidad? Hay muchas ferias artesanales, por ejemplo, a veces en la gobernación. Sí. Que van expositores de diferentes partes de Bogotá, hay artesanías del Restrepo, hay artesanías de diferentes partes, y es posible que les vaya bien, claro, porque además que es muy bonito y es muy novedoso. Uh-huh. La gente no tendría que venirse hasta aquí directamente, que de por sí es bien lejos, sí. A tener el producto allá directamente en Bogotá, claro, sí. Sería fenomenal. Elsie, ¿qué le ha gustado a usted de Aguadas? O sea, visitando nuestro municipio, ¿qué le ha llamado la atención a usted de nuestro municipio de Aguadas? Desafortunadamente vine, fue por el fallecimiento de mi hermano, de un hermano sí, mío, sí. Pero me ha parecido la gente muy amable, muy formal, sí.
y es agradable, muy agradable el pueblo, se ve muy agradable, la gente es muy agradable. ¿Ya conocía Guadalajara sus primeras que vengo? No, es la primera vez que vengo. Bueno, ¿qué lugares ha visitado? ¿Qué punto? Hasta ahora estoy aquí, en el centro aquí, mirando este sitio. Bueno, ojalá se enamore uno de los sombreros de los jóvenes. Pues ese es el propósito, pero entonces le estaba preguntando a las niñas que para llevarlo, para transportarlo para Bogotá siempre es complicado si no va en una cajita, por ejemplo. Ah, bueno, de pronto sería importante eso, ¿no? Mire, los aguaños somos muy recursos y le conseguimos una caja. Bueno, ¿sí? Esperemos. Por el estuche, no se preocupe. Necesitamos es que valoremos esa labor, lógicamente, y qué rico que ellos sepan que le están comprando sus productos. Y bueno, si es por la caja, aquí nos la rebuscamos en todo el país. Voy a mirar, a ver, voy a cotizar primero cuánto cuesta el pasaje, porque ya esta tarde me regreso para Bogotá. Bueno. Y entonces ahí, dependiendo de esas circunstancias, entonces vengo a hacer el gasto. Bueno, hace un balance de sus finanzas. Claro. Pero también se puede llevar un pionono aguadeño. Sí, sabe que estuve por allí porque me dijeron que muy ricos. Te voy a llevar para la familia, claro. Bueno. Y ojalá un sombrero también hecho por nuestros jóvenes. Listo, bueno, gracias, Elsie, por atender nuestro llamado. Listo, bueno, estamos aquí, como ustedes ven, tejiendo historias, tejiendo vida, con turistas que se acercan aquí a nuestro parque principal a ver las novedades que hacen los artesanos y propiamente los jóvenes de su municipio. Seguimos aquí con unas imágenes de apoyo y entrevistando además otros turistas y otras personas y también a los jóvenes que aprendieron esta labor artesanal. Continuamos tejiendo historias. Bueno, y continuamos aquí con las entrevistas que le estamos haciendo a las maestras artesanas. Hay que valorar de ellas la dedicación que también tuvieron con estos jóvenes de turismo. Alba, una artesana y una tejedora de aguadas, que yo sé que usted, yo la veo y yo casi que me echo la bendición cuando la veo a usted, porque me inspira usted mucha, mucha ternura, mucha abnegación. Y no sé, quisiera que desde su labor me dijera, ¿cómo se sintió usted enseñándole en este caso a Laura Camila a hacer este sombrero, que es otra de las jóvenes que aprendió a hacer los sombreros aguadeños? ¿Cómo se sintió usted siendo maestra de ella? Yo me sentí feliz, feliz porque ella, primero que ella quería y que se le enseñó muy fácil. Sí. Y feliz porque ella quería hacer un sombrero, que ella misma lo terminara y así fue. Bueno. ¿Le tuvo que exigir usted bastante? ¿Cómo fue ese proceso con ella? ¿Ella fue a su casa también? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo sé que no es fácil un joven hoy en día aprender esta labor artesanal. Un ratico nomás fue. Sí. Y ya después ella siguió tejiendo, estaba muy vasto el sombrero, se le colocó más siraca y ya lo terminamos, sí, bien, porque como ella no sabía echar crecido, yo se lo eché y entonces ya le entregué a ella para que lo acabara. Toda juiciosa, sí. Bueno, ¿y usted cree, de acuerdo al acercamiento que tuvo con Laura Camila, que ella de pronto va a seguir haciendo sombreros? ¿Cómo la ve usted motivada, animada? ¿Cómo la percibe usted en ese proceso de aprendizaje? Yo ya le dije, afánese cuando quiera, quien pueda que yo le enseño a trabajar desde la trabita, que le quede bien pulida, hasta terminar el sombrero, para que se sienta orgullosa que si es capaz de hacer un sombrero fino. Sí. Bueno, y además de esa labor que usted hace, aquí voy a dejar, usted me puede recibir aquí, Alba, el sombrero de Laura Camila, pero sabemos que usted también tiene un stand especial hoy aquí en el Parque Principal, porque también está exhibiendo sus artesanías, y vemos que usted tiene una gran variedad de artesanías. ¿Qué es lo que usted tiene para ofrecernos hoy aquí en el Parque Principal? ¿Qué es lo que usted hace propiamente? En flores, aritos pintados de toda clase de color, anillos, hay unos detalles que estuve en Aguadas y me acordé de ti, hay un carriel como un adorno también, muñecas, joyeritos, confiteras. Bueno, coja unas muñecas esas en sus manos para que se las mostremos a las cámaras de Santiago que nos está acompañando hoy. Bueno, ¿usted cuánto se demora haciendo una muñeca de esas, Alba? Por ahí 15 días.
En 15 días. ¿Y el precio que usted le pone a una muñeca de esas para el turista, un turista en cuánto se puede llevar una obra de arte de esta? 45,000, a eso se las han llevado. Sí, sí señor. ¿A usted la visitan en su casa? ¿También van a visitar a los turistas a su casa? ¿Van a verle sus productos, los turistas? Sí, señor. Y lo que quieran, lo que puedan llevar, lo llevan. Sí. Bueno, algo que me llama mucho la atención y quiero aprovechar es que desde la creatividad, miren qué belleza, estos aretes. Yo creo que usted se coloque... Ah, estos son anillos. Sí. ¿Y a cómo vende estos anillos? A 5,000. ¿Cuánto se demora usted haciendo un anillito de estos? Por ahí, 2 horas. ¿En 2 horitas hace? Si es para hacer el sombrerito. Con el sombrerito. Sí, pero es una labor muy bonita también, sí, ¿no es cierto? Claro, hay que inventar de todo. Bueno, una gran variedad de artesanías que tenemos aquí. Gracias, Alba, por permitirnos que la labor suya y su conocimiento se transmita a otras generaciones. ¿Sí? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias a usted. Sí, tenemos que enseñarles a las generaciones que van llegando para que aprendan, nunca se acabe lo que se hace de Irak, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias y ojalá puedan ver algunas de las artesanías el día de hoy. Gracias, pues, gracias. Bueno, y seguimos aquí, nos están porque también tenemos otra maestra artesana y aquí, como esto es en vivo, no está tanto el prediseñado, el formato. Tenemos aquí a otra de las tejedoras, que es Marta Lotero. Marta, sabemos que hicimos una labor especial, es que no propiamente los jóvenes aprendieron la parte de los sombreros, sino también esas artesanías que aprendimos de Doña Rosa, que siempre la llevamos en el corazón, que este año partió y que desde ese amor que tenemos a ella, le estamos dando también aquí a ella un homenaje. Marta, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje con las chicas? Yo creo que hay que seguir reforzando, pero ¿cómo fue ese proceso de enseñarse a ellas otras cosas como los bolsos? Pues fue muy lindo porque ellas, al explicarle uno, ellos dicen que yo sí seré capaz, que eso lo veo muy difícil, pero al paso de que lo van trabajando, ya lo van viendo más fácil. Bueno. Es bonito la labor porque no nos podemos morir con lo que sabemos. Ajá. Hay que hacer una obra musical, enseñarle al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Bueno, tengo aquí propiamente uno de los bolsos que fue hecho por Luisa María Flores. Uno de los bolsos, y que desde eso se llama la técnica del telar, creo que es. Sí, en telar. Pues lo vimos más viable porque como ahí agilizan un poquito la mano, entonces ya ellas aprenden más fácil. Bueno. Y saber que ya, no sé, ahorita pasaron unos turistas, un señor de Salamina ya le compró a ellas 2 bolsos. Marta, ¿qué se siente? Pues yo sé que de todas maneras... se lo compraron fue a las chicas, pero qué rico saber que también los turistas están empezando a valorar esa labor. Sí, me parece muy bonito y ojalá ellas no lo tiren a un rincón lo que saben, porque de verdad que la tradición hay que seguirla. Sí. Bueno, estamos aquí en el programa Tejiendo Historias, aquí haciendo una labor importante con las tejedoras de Aguadas y que sabemos que desde una labor artesanal ellas hacen algo diferente. Marta, yo sí quisiera que cogiéramos, que también es otra técnica que tenemos del proceso y que también lo vamos a conocer. Este es distinto a la del telar. ¿Qué técnica es esa, Marta? Esta se llama el enrollado, que se hace con una agujita. Yo veo, para mí es más comercial las artesanías que el sombrero, yo lo veo más viable, por eso yo me dedico más, yo sé todo el proceso de todo, ¿sí? Pero a mí me gusta más porque variedad de productos gustan más que una cola cosa. Bueno, tenemos aquí esta técnica de ser enrollado, ¿ustedes mismos en sus casas tinturan la paja, Marta? Sí, nosotros mismos le hacemos el proceso, nosotros compramos la iraca. Y ya yo misma le hago el proceso de acabado, de forrado, de todo. No tengo que buscar intermediarios para nada. Desde mi casa es desde el principio hasta el fin. Marta, sabemos que a veces llaman comercializadores de artesanías de Medellín, de Manizales. Esa parte las ubican a ustedes y también estamos sacando los productos a otras partes del país. Claro, sí, claro. Nosotros... generalmente a nosotros vienen y nos dicen, ustedes serán capaces de hacer este producto,
yo hago el ensayo, yo lo miro, ya se los mando, si les gusta, bueno, hagamos un contrato de cuántos me puede hacer para tal tiempo, entonces ya uno va mirando. Bueno, gracias Marta. Si uno no es capaz, buscaría, opciones. Yo tengo mi equipo de trabajo, los que me ¿cuántas ayudan. ¿Cuántas personas en este momento están trabajando? Siete. Siete personas. Siete. Y estamos incrementando la economía de esas familias también. Eso sí, claro, todos ganamos. Sí. Uh-huh. Bueno, gracias Marta por esta labor tan importante. Y yo sí quisiera que cogiéramos de último esa muñeca que tenemos aquí, porque yo veo esa muñeca y me acuerdo prácticamente de, ahí se cayó, no importa, me acuerdo de doña Rosa cuando le hice el programa en su casa, que sentimos de tener ese legado, porque es un aprendizaje que tenemos de doña Rosa Teortúa. Pues yo lo hago con mucha nostalgia, porque me parece verla ella sentada, trabajando, de todas maneras, es un legado que nos quedó para todos. Para todos, no solamente Marta, quiero que sepa que no solamente quedó para ustedes como familia, sino que le quedó ese legado a todo Aguadas. Y que cuando vemos una muñeca de estos colores tan vivos, sabemos que ella es desde el cielo, desde donde está, nos está acompañando y está muy feliz de saber que se está replicando esa labor artesanal de ellas. Yo sé que sí, muchas gracias. Bueno, y este momento de nostalgia aquí con Marta, que también a mí me conmueve un poco esa parte emotiva de una tejedora de Aguadas, pues saber que podemos seguir promoviendo las artesanías de nuestro municipio y seguimos aquí tejiendo historias, tejiendo vida en compañía de nuestras artesanas. Ya regresamos. Aguadas, ciudad de las brumas. Con sus caminos que entre la niebla llevan a una tierra de tradiciones, de historias y de riqueza cultural. Es allí donde la Iraca se erige, donde la herencia de nuestros ancestros pasa de mano en mano y así, entre sus dedos, se van tejiendo nuevas historias. Historias de hombres y mujeres que en su día a día trabajan de forma incansable, crean, moldean, le dan forma a la tradición, la convierten en sombrero, la convierten en verdadero arte. El sombrero aguadeño, único en sus rasgos, en la manera de hacerlo, el sombrero que representa a Colombia ante el mundo, que cruza las fronteras y enamora con sus tejidos y sus formas. Hoy, tiene el sello de denominación de origen, un sello que hace honor a su trabajo, a su creación, a todas las personas que trabajan de sol a sol para que la cultura, la tradición de toda una tierra, no se pierda. Un sello que simboliza el trabajo arduo de los cultivadores, ripiadores, tejedores y comerciantes, que lo identifica como producto original de Colombia, original de las tierras de Aguadas. Por eso, cuando un sombrero aguadeño porta el sello de denominación de origen, habla de la calidad de su tejido, de los días invertidos en su creación, de las tierras aguadeñas que le dieron vida. Mientras palpita el corazón y las manos van tejiendo nuevas historias, el sombrero aguadeño va recorriendo el mundo, hablando de la tierra que lo vio nacer y del orgullo de ser un producto único colombiano. Bueno, y haciendo ese recorrido también encontramos otros turistas, desde Quimbaya a Quindío, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, nos encontramos con Jefferson Orrego. Jefferson, ¿hace cuánto estamos aquí en Aguadas? ¿Hace cuánto inicia aquí Aguadas? No, yo llevo como un mes por acá, vengo a cosechar, a coger cafecito. Bueno, ¿qué es lo que te llama la atención de Aguadas? ¿Qué te gusta? O sea, yo sé que coger café es el trabajo, pero también ¿qué te gusta de Aguadas, el ambiente? ¿Qué es lo que te llama la atención de nuestro municipio? Como el ambiente, las personas... Uh-huh. Los sitios, hay mucha parte bonita donde venir.
¿Qué has visitado de Aguada, Jefferson? ¿Qué has visitado? No, pues, no, nomás por acá. No he pasado por acá solo de Aguadas, Pácora. ¿Sí? Conozco, sí. Bueno, Jefferson, y sabemos que llegaste hoy aquí al parque y nos llama mucho la atención porque quiero que le muestres a las cámaras de Teleaguadas algo que acabaste de comprar. Y que, y a quién, ese, me imagino que pensaste en alguien para darle ese detalle que es hecho por nuestras artesanas de Aguadas. ¿Qué te llamó la atención de acercarte aquí hoy? No, pues lo bonito de las artesanías hechas a mano, la tradición y la tradición que viene en las familias. Uh-huh. Bueno, y nosotros, Jefferson, tenemos aquí unos jóvenes que están aprendiendo a tejer, ¿no es cierto? Que para, tú eres joven también, yo sé, pero ¿cómo ves reflejado que los jóvenes hoy en día se entusiasmen y dejen de pronto el celular, el internet y cambien ese tiempo por aprender a tejer? ¿Cómo valoras tú eso? No, pues muy bonito porque cambian de ambiente, el tiempo, todo, aprenden mejores cosas. Uh-huh. Y siguen tradiciones de la familia. Eso es tradición, ¿cierto? Tejer. Y nada, muy bonito todo. ¿Y ya tienes un sombrero aguadeño o no? ¿Todavía no? No, todavía no. Bueno, hay que empezar a pensar también tener un sombrero aguadeño cuando estés cogiendo café, ¿no? Sí, toca hacerse aún. Ah, bueno, listo. Gracias, Jefferson, por darnos el testimonio. Y ojalá a tu familia, a tu mamá, le guste esta artesanía hecha por nuestros artesanas de Aguadas. Sí, bueno, y muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos haciendo esta labor tan importante en nuestro municipio con Jefferson Orrego, que viene desde Quimbaya y que es un turista que se acercó hoy aquí al stand de nuestros jóvenes guardianes del turismo para conocer la labor que ellos realizan como una proyección no solamente local, sino también nacional. Bueno, y acercándonos al final del programa Tejiendo Historias, qué rico esta toma especial que tenemos ya con todos los jóvenes que hicieron parte de este proceso durante este año 2019. Agradecerle a la Policía Nacional, en cabeza de Germán Latorre, quien desde una labor persistente y constante ha logrado vincularse con la Corporación Tejedora, nuestro canal local Teleaguadas, para que un grupo de artesanas de la corporación y propiamente la voluntad, la disciplina y la constancia de estos jóvenes se viera reflejada en una labor que ellos tienen en sus manos, que son los sombreros aguadeños. Yo vine, Germán, directamente desde Medellín, porque yo no quería dejar pasar desapercibido este momento. Hoy me regreso, pero me voy con el corazón hinchado, hinchado de satisfacción de saber que sí es posible. Le tenemos que dar una lección importante y un reto bonito para todos los jóvenes de Aguadas. ¿Cuál es la experiencia y la satisfacción personal como policía, como dedicada a esa labor social con la comunidad de Aguadas, de ver que ya no tienen ellos la paja, sino que tienen un sombrero hecho en las manos, Germán? Y yo agradecerte de verdad porque siento que has sido muy constante y persistente en esta labor. ¿Cuál es tu motivo de orgullo en este momento como persona inicialmente y luego desde la labor como policía? Bueno, Diego, muchas gracias, Diego. Muy contento de ver que todos estos jóvenes perteneciendo al programa cívico juvenil Guardianes del Turismo lograron como esa meta que muchas veces pues, yo la vivía como imposible. De mi lado personal me siento muy contento. Como usted dijo, tengo el corazón también hinchado igual que usted, Diego. Muy feliz. Y ya la hago policialmente, una meta más cumplida, darle, incentivar a los jóvenes, a nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Aguadas, que sí podemos elaborar un sombrero aguadeño, que no es imposible, que cuidemos ese patrimonio material tan bonito, que no lo dejemos perder, porque esto es una tradición que tiene que tener un relevo generacional. Entonces, muy contentos, como ustedes pueden ver, comunidad aguadeña,
Acá están todos nuestros jóvenes, 20 jóvenes, de ellos 15 elaboraron sus sombreros aguadeños, el resto elaboraron elementos como artesanías con el mismo material de la Iraca. Bueno, Germán, ¿y cómo se está visibilizando esto ante la Policía Nacional? O sea, ustedes hicieron un acto especial de entrega de los certificados. ¿Cuál es el mensaje que también tienes desde la Policía Nacional? ¿Cómo la policía ve que también está haciendo una labor distinta social con estos jóvenes de nuestro municipio? Sí, claro, Diego. La Policía Nacional inicialmente nos dejó esa pequeña tarea, que son las escuelas taller de emprendimiento, donde jóvenes del municipio, de instituciones educativas, emprendieran esta hermosa actividad del tejido del sombrero aguadeño. A nivel policial, pues se realizó la clausura y a estos jóvenes, que aparte del servicio social que prestaron 80 horas, les dimos un certificado de 40 horas por más por la elaboración del sombrero aguadeño, por estar allí constantemente, cada 15 días, que fue una etapa, pues para mí la viví un poquito difícil, pero no imposible. Bueno, muchas gracias, Germán, verdad, por esta labor, y sabemos que hay que, de esto tiene un trasfondo, son estas tejedoras, también un grupo de artesanas dedicaron parte de sus horas de una manera gratuita, y la corporación lo hace de todo corazón también, para poder que se visibilice esta labor del sombrero aguadeño, y que yo no sé si lograste ver, pero ya lograron vender algunas artesanías aquí en el parque. ¿Qué piensas de eso? O sea, que yo no lo esperaba propiamente, pero ya se acercan turistas, hoy no hay muchos en nuestro municipio, pero empiezan a llevarse como esa voz de aliento de lo que hacen nuestros jóvenes. Sí, claro, qué rico que estas ferias artesanales se sigan haciendo, que se hagan todos los viernes, sábado y domingo, pues que son días en que turistas nacionales e internacionales nos visitan al municipio, aunque ahorita pues el turismo está creciendo y ya no son solamente fines de semana, ya están llegando miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves. Entonces esto es muy rico, seguir incentivando a nuestros niños a través de la Corporación de Virgen de la Loma que ustedes manejan, a quien al padre Aníbal agradezco enormemente por permitir que el suscrito policial con estos estudiantes en las escuelas taller de emprendimiento aprendieran allí en la corporación a tejer el sombrero aguadeño. A usted, Diego, yo quiero enormemente agradecerle por tenerme un poquito de paciencia, cada ratico era Diego, los mensajes, pero qué importante es esta labor, que no solamente la vamos a ver nosotros, esto lo va a ver mucha gente. Y ojalá, yo quiero siempre invitar a nuestros niños a que el próximo año se vinculen con la corporación y seguimos haciendo estas ferias artesanales para que nuestros turistas, así como el día de hoy, que se acercó diferente población a verificar, bueno, ¿qué es eso? Y qué rico es ver que ellos vengan, miren qué hicieron, nos feliciten y a la vez compren esas artesanías y se las lleven para las casas. Por ejemplo, ahí tuvimos un turista que yo lo vi usted ahí como un poquito ahí, y el señor ahí le compró dos bolsos elaboradas en Iraca por nuestros jóvenes. Y qué rico es ver eso, que nuestros jóvenes se apropien y ganen, se beneficien de esta elaboración de artesanías. Bueno, entonces agradecerles de verdad porque esta es una labor importante y sí quisiera, Germán, que le digamos a nuestros jóvenes que se pongan de pie porque para que muestren sombreros. Nos vamos a poner de pie todos, por favor, para despedir el programa Tejiendo Historias, porque es una labor especial que hemos hecho para que todos vean, ellos están todos sentaditos ahí, pero ya tienen ya sus sombreros en la mano. Y eso es un ejemplo a seguir para muchos otros jóvenes de nuestro municipio, con las cámaras de Santiago, que están haciendo estas tomas especiales, porque verdaderamente ellos demuestran que sacaron muchas horas de este año para poder empezar a visibilizar estos hermosos sombreros aguadeños. Yo sé que muchos de ellos no van a vender sus sombreros, pero otros sí están interesados en promoverlos, y yo ya me compré el primero. ¿Sabes si ya me compré el primer sombrero? ¿A quién se lo compró? Bueno, señorita Alejandra, pasa para acá, que yo te compré el sombrero, ¿sí o no? Muy bien. Bueno, Alejandra no va a hablar porque ya le da pena un poquitico hablar, pero yo ya me comprometí con Alejandra que yo le voy a comprar este sombrero a ella, una forma de incentivar la labor que hacen nuestras tejedoras, y especialmente Alejandra, que ya tiene, digamos, un recorrido en la parte, porque Alejandra también, inclusive, además de ser alumna, fue también
digamos, maestra de ellos. Y qué rico, Alejandra, que yo pueda tener hoy un sombrero tuyo en mis manos. Yo te lo agradezco de todo corazón y de verdad que es una forma también de incentivar la labor que hacen todas nuestras artesanas, ¿sí? Bueno, entonces, no siendo más, los dejamos hoy aquí en el Parque Principal de nuestro municipio. Agradecerles a todos que se hayan vinculado con esta labor social y labor artesanal, la Corporación Tejedora, nuestro canal local Teleaguadas y la Policía de Turismo. Nos vemos en nuestra próxima emisión aquí en este programa que se llama Tejiendo Historias. Hasta nuestra próxima emisión. Thank you.